Una de las cosas fundamentales que ya veníamos planteándolo desde el año pasado es la necesidad de una ambulancia, una nueva ambulancia, y bueno, eso es una de las propuestas que hicimos. Estamos hablando alrededor de 1 millón de pesos, sale tanto el vehículo, bueno, como el equipamiento. Desde el año pasado estuvimos tratando, bueno, no pudimos, una de las ideas era a través de leasing. Bueno, otra a través de una licitación, estamos viendo la forma, pero bueno, es una necesidad que tenemos y dada el crecimiento de la comunidad y bueno, el riesgo que puede implicar no tener un vehículo en condiciones, si bien el que está en condiciones y no tiene tantos kilómetros, pero bueno, en tiempo tiene más de 20 años, casi 30 años tiene. Entonces, bueno, es algo que nos preocupaba. Desde el área de salud, bueno, lo propusimos y por suerte tuvimos bueno, el acompañamiento de parte de toda la comunidad, si se quiere. ¿Ya hay algunas características pensadas respecto de cómo usted debería estar dotada esta ambulancia? No, el equipamiento es el mismo, es el mismo equipamiento que tenemos hasta ahora. Lo que sí es, estamos pensando en algo un poquito más grande, que es, la marca podría ser una Mercedes-Benz Sprinter. Es lo que más o menos lo que estamos apuntando. Por el largo y por el alto es un poco más grande de lo que tenemos hoy. Y la cilindrada, bueno, y todo eso tiene mayor potencia. Así que pensamos que es lo que, bueno, que queremos encarar. Vamos a ver si después lo podemos conseguir ese vehículo, porque tiene que hacerse una licitación, pero es lo que más nos está interesando. ¿Cuánto tiempo puede demandar ese proceso? Y calculamos que unos meses, pero eso, bueno, nunca se sabe, una vez que se abre una licitación, pero bueno. La aspiración nuestra es que salga este año, bueno, alrededor de septiembre, octubre.